mi maravilloso festival de rondallas. Así es que bienvenido, sinceramente, gracias de veras. Honrar honra, dijo el inolvidable y maravilloso poeta cubano. Honrar honra. Y honramos son quienes a este humilde servidor y a Jorge, que en el cielo está, nos han preparado este tributo. Hoy se habrá de levantar el telón y poco a poco las estrechas figuras de las guitarras tendrán una luz, una avalancha de sentimientos, de canciones, pero lo más importante son las lindas oraciones convertidas en ovaciones precisamente de todos sus corazones. La rondalla monumental. Gracias de veras, Memo. Gracias, Judith. Con el alma, gracias. Miren la avalancha, miren la escena, véanse el cielo y luego en el Ibar, sin duda alguna, del murmullo de las guitarras, yo me paseo en el mañana que aquí está. Miren la primavera de la vida, miren qué ejemplo tan grato, y los ángeles se convirtieron en niños, y luego el murmullo brota sin duda alguna, porque decirlo a mí, tanto me toca, que de veras hoy les traigo aquello de Corazón de Roca. Yo transito de esta diversa, el infierno romance, que envía nuestras vidas por la romántica fractura. ¡Ay! ¡El mundo de los verdos! ¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te no los dejen solos? Ni siquiera querido mirar, no se hace nada. Tampoco escuchar de mujer la dichosa, que porque te quiero me pierda de boca este corazón. El regalo bendito, podrá ser que los acordes de las guitarras convertidas en mujeres se vuelvan vino de gratos placeres, y te digo amor a ti lo que eres, de veras yo sé que la ausencia prefieres, pero te hago tan solo una pregunta,
Aquella pregunta donde inserto aquel verso que a mi santa y adorada esposa le grabé. Porque ¿podrá tener límite el amor? ¿El amor tiene límite? El amor será que va todavía más allá y se hace la pregunta. ¿Hasta dónde se podrá amar cuando se ama tanto? ¿Hasta dónde se puede llorar cuando el llanto se vuelve llanto de desencanto? ¿Hasta dónde te quiero? Me verás preocupado, no te sé decir. Me parece imposible alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. Amigos, hemos llevado para ustedes este reportaje. Gracias.